ha caído a la vuelta. Pero a lo mejor no le interesa hablar, ¿no? Pero si no le interesa, es que a hombre no le interesa hablar nunca. Ya. Yeah. Pues con... si estaba la hija... ¡Joder, mira a la derecha! Está careando aquí, sí. Ay, pues también la copio que lo lleve, ¿no? Se está grabando, está... Creo que ella lleva. La brilla. Tiene un buen rebaño, ¿eh? Mira las cabrillas, Isa, allí está aquí. Se está quedando mirando el perro. Ya loco la cabrilla, no había la ventana. Es que él quiere una cabrilla. ¿Verdad? ¿Que tú quieres una cabrilla? ¿Sí? Pastorearla. David, con el uso se rompen, ¿vale? Pipi, mami está comunicando. Pipi, no tiene dedos, es que se dobleó. O sea, tiene que meter los dedos, literalmente. En Amazon vale 10 euros, pero en el de Guaste yo creo que es mejor, ¿no? Te la cambio. Pues sí, que en el de Guaste. Quiero mirar también ese espejo. Si en el de Guaste hay un espejo de tu modelo. Eso es, ese espejo no tenemos que haberlo comprado. Porque además aquí estaba roto. ¿Por qué lo compramos? Ah, porque no había, no había más remedio. Que no había más remedio y no encontramos. Puedes prescindir del derecho. Sí, porque tiene el de atrás. Pero de este no puedes prescindir. Entonces no puedes circular sin este espejo. De hecho, este ya casi nada más que lo miras para aparcar y de vez en cuando para adelantar. Pero yo sí lo miro. Yo miro los tres. Tú crees perfecto. Porque te entiendo por aquí. Para ver cómo está el mar. Imagínate, ¿no le contemos a Marco? Pues el escritor es mami, pero no dice ni más. Ellos no bajan hasta las 7, la cosa es que son las 6:30. Es que va a ser casi que... No, pero nos queda llegar y largarse. Pero si no me contesta, ¿qué hago? Ya, me voy ya, a sentar ahí, sí, ¿sabes?
El ambientillo ahí no se ve borreguita, o sea, el mar está bien. Sí, está bien. Así que hoy nos podremos bañar. Y 24, es que es la hora de... Espérate un segundo, espérate un momento, que tengo el móvil atrás. Vale. Me mira por si me puedes contestar. Yo también me bajo, ya que estoy. Tú no te bajas, no me voy a bajar, voy a mirar solo el móvil, David, de verdad. Ah, pues yo ya había abierto la puerta. ¿Y si llamas por teléfono? Ah. No, no, es que no me gusta llamarla, porque se echa así. Vale, vale, vale. Se bajan a las 7. Pero bueno, Isa, que mami ha salido segundos del coche. Ya llegaremos más tarde. Isa, pero bueno, que mami ha salido del coche. Isa, me estaba viendo todo el rato. Isa, qué barbaridad. Está loco este tío. No aguanta ni medio segundo sin verte, que literalmente estaba en el maletero del coche. Estaba en el maletero del coche. Hola, Isa. ¿Qué tal? Mi mano, me están apretando con la pata a la mano. David, ¿por qué no dejas al perro quieto? Te lo digo de verdad, eres muy cansino. ¿Quieres respirar y relajarte? Mira para el paisaje, deja de hacer ruido y de molestar al perro o a cualquier otra persona o cosa que haya en este coche. Y te van a dar el catamarán de Rafa Nada. Te van a cambiar por la Zodia. Tipo, yo lo que hacía. ¿Algún día tendremos un catamarán? Nos dan un mar.
me dan un maldito yate, así como así de yate, yo cojo el yate y me voy. Ya te digo. Y me voy. Me voy y me pido una pieza en otro embarcadero. Así de que ya te lo digo. Me voy y pido otra pieza en otro embarcadero. ¿Qué raza, eh? O pasó el belga. Estaba abandonado, porque no sabemos del todo. ¿Sabes qué guapo usted? Yo creo que es otro alemán negro, ¿sabes? Por el que no tiene. Puede ser. La cabeza levantada. Oso, te quemas las patas, ponte dentro. Venga, ponte dentro. El nombre le viene al pelo. ¿Tiene que es macho o hembra? El nuestro es macho. Bueno. Es muy bueno. Te mareaste, pero confiando mejor, ¿eh? No, no, no. Dale. 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 Un poquito peligroso, pero efectivo. Así no se cae. Tengo aquí dentro, ¿sí, no? ¡Ah! ¡Oh, que los chinos te has pasado! No sé si se ve, pero que los chinos te pasan aquí. ¿Lo veis, por ejemplo? O sea, aquí debajo tengo chinos, entonces lo voy a quitar todo. Mira, hasta se me ve la mano y ya no se ven los chinos. Espérate, que le voy a pegar a los chinos por dentro a ver qué pasa. Un día, un niño que estaba triste porque tenía que ir al colegio. Así, ay no, este me lo salió. Es que tenía que ir al colegio. Así que pilló el bus. Después, como tenía sed, se sacó un refresco que tenía en la mochila. Aquel día era muy soleado, cuando de la nada, ¡pam!, un gorro se puso en el parabrisas del autobús impidiendo ver al conductor. Se deslizaron con una banana y se estrellaron. Y se estrelló. Muy bien. Y salimos al campo. Y estuvimos en el campo. No sé cómo no me mato. ¡Uy!
Bueno, al final sí me maté. Chicos, aquí. Soy el pie. Aquí. Hola. Con bizcocho y felicidades, David. Bizcocho de limón. A David le gusta el chocolate. Es que había chocolate nata. Es que a mí no me gusta mucho. Es que a él le gusta fresa, yo no sé por qué le encanta el chocolate. Es que no me gusta. Porque le gusta mucho. A ti el chocolate. A ver. Bizcocho, chocolate. Tiene chocolate blanco, sí. Mira.